Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a entrar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es BED Project número 048, módulo personas, es parte de las consultas, este es el CSP 02, es la entrega número 2 de este proceso. Empezamos entonces a desarrollar lo importante y principal para que estas consultas que tienen que ver con personas funcionen correctamente. Empezamos entonces. Bueno, aquí estamos entrando. Bien. Bueno, entonces entramos. Bueno, en nuestra base de datos BED Project, ¿sí? En el video número 46, para que quede claro a muchas personas que lo están siguiendo, pueden revisar en la descripción del video, está el enlace de BED Project. La última parte que se trató hasta ese video 46 para que lo puedan descargar y pues les quede la facilidad de poderlo seguir. Porque recordemos que en ese momento, en esa versión, se les entregó una nueva tabla, que es la tabla de zonas, que no la tenía, pues la tabla de zonas a nivel de Bogotá, Colombia, ¿no? Pero una manera más de decirles a ustedes que pues para el que la esté haciendo allá, de acuerdo al país donde esté y la zona donde esté, pues le debe acoplar esas cosas, ¿no? Pero es una ideita para que usted lo tenga presente. Ya. Entonces vamos a entrar aquí. Voy a tomar aquí inmediatamente rumbo al administrador, Jiménez Carlos. Le doy un enter. Eso fue otra cosa que también allá se arregló. Le damos acá 1, 2, 3, le damos un enter, ya estamos dentro. Entonces aquí vamos a activar en el proceso algo importante que tiene que ver con activar el ribbon para poder trabajar mejor. Entonces aquí donde dice activar botones opción, ahí vamos a activar el ribbon. Recordemos que para activar el ribbon es con... Bueno, esta contraseña, Dharma P. Ay, ¿qué pasó? Listo, ya ahí está, ya al ribbon activo. Bueno, ok. Entonces, bien, la parte que sigue es cuadrar el escenario de las consultas de selección para personas. Entonces, para eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Al decirle crear, vamos a estipular la consulta, diseño de consulta. Entonces, entre ello tenemos lo de las personas. Entonces, tenemos a persona 1. Y luego estaría en este caso persona 2, que es la del equipo talento humano, ¿no? Al hacerlo aquí, ahí tenemos la relación. Entonces, para este caso, ¿sí? Ahí está. Ok. Bueno, entonces tenemos todos los datos de persona 1 y todo lo de persona 2. Entonces, acá, pues el primer elemento que tenemos que cargar acá sería en este caso ID per ETH. Luego vendría el nombre. Luego vendría
la fecha en que se registró. Ay, espérate que aquí se me fue uno más. Bueno, la fecha en que se registró. Luego vendría el NID. Luego vendría el celular de la persona, la dirección de la persona, el email de la persona. Está esa, entonces, uno, tres. Bueno, después de esta parte, vendría. Bueno, aquí ya prácticamente no agregaríamos nada más acá. Entonces vendría acá enseguida la clase de talento humano. Bueno, esta fecha de registro es la fecha en que se les da de alta. Y esta fecha del vínculo es el tiempo en que comienza la persona a trabajar con la entidad. Bueno, aquí vamos a la fecha del cumpleaños también. El tipo de contrato. La clase de pago. Y el valor de la remuneración de la persona, ¿sí? Entonces, cuando le decimos aquí ejecutar, pues obviamente se presentan los datos de las personas que están vinculadas. Entonces, acá, por ejemplo, dice clase de talento humano, gerente peluquero. ¿De acuerdo? Gerente peluquero. Bueno, y todos sus datos correspondientes en cuanto a esa parte. Bien. Entonces, ahí, como nos damos cuenta, ya está la parte creada. Igualmente, cuando no lo queremos hacer así, también podemos esta información trabajarla directamente con SQL. Para eso, entonces, tenemos la instrucción así de esta manera, como se encuentra aquí. Bueno, como aquí de pronto la vemos un poquito pequeña, pues no se ve perfectamente, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí le digo minimizar. Y aquí le digo, voy a decirle aquí cerrar a esto. Y voy aquí a cargar mi magnificador. Entonces acá regreso otra vez al Access. Y acá le digo Start. Ay, Dios mío. Entonces, por ejemplo, aquí mi magnificador. Para poderles mostrar a ustedes en detalle las cosas. Bueno, cuando yo trabajo el Select, yo tomo, por ejemplo, MP Personas 2. Y de PRTH, entonces el primer término representa el dominio, el segundo término representa la expresión. Entonces, después de MP Personas sigue un punto. Punto es para identificar los campos de esa tabla. Aquí está M Personas 1, nombre per, M Personas 1, registro. Todo va después con una coma. M Personas 1, mi per, coma. M personas 1.cel per coma, M personas 1.dir per coma, M personas 1.mi per coma, M personas 2 punto clase eth coma. M personas 2.fec vínculo eth coma, M personas 2.fec cumple coma. M personas 2 punto tipo contrato coma, M personas 2 punto clase pago coma, M personas 2 punto BR remuneración y después de eso, entonces dice from M personas 1 inner join. Cuando habla de inner join representa una conexión, una entidad relación, ¿sí? M personas 2 on M personas 1 punto ID pero, o sea, el inner join es como una intersección, ¿no? Una unión. Entonces, esa unión es entre personas 1 y personas 2 a través del ID per, ¿sí? Igual, M personas 2 punto ID per ETH punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Ahí está, sí. Entonces, bueno, ya vemos cómo está la cosa aquí. Entonces, volvemos acá a ver. Le decimos acá, vista diseño. Entonces, la expresión SQL
ya vimos cómo se maneja, ¿no? Entonces recordemos que el select, siempre que vamos a manejar esa parte, primero mencionamos el dominio, luego el punto y luego mencionamos la expresión o campo. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta consulta, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla CS persona y como corresponde al talento humano, entonces le ponemos E, T, H y es la número 1. Listo. De esa manera sí vamos a distinguirlas todas. Bueno, entonces allá anotamos. Ok. Una vez que tenemos esa consulta, como es probable que vamos a necesitar más consultas del talento humano, entonces vamos a crear la 2, la 3, la 4, ¿sí? Hasta la 4, vamos a crear 4. Si nos sobra, pues simplemente la eliminamos, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el CS persona, CS persona ETH1, ¿sí? ETH. Entonces acá, para esto, les decía a ustedes que en el caso del talento humano, la primera parte que vamos a ver es todos los datos del talento humano. Que la segunda consulta tiene que ver con, por ejemplo, distinguir las personas que se han dado por la fecha de alta. Otro, fecha de vínculo, ¿sí? Ahí vamos por dos. Otro, la clase de talento humano, ¿no? Entonces ahí vamos por tres. Otro, por la parte que tiene que ver con respecto a, por ejemplo, al valor, digamos, al tipo de contrato, ¿sí? Tipo de contrato. Otro, por el concepto de el tipo de contrato, el valor del pago, o sea, la clase de pago, a cuáles se les paga por horas, a cuáles se les paga por nómina, a cuáles se les paga por labor, a cuáles se les paga por proyecto, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, son varias consultas, pero todas las consultas que nosotros tenemos ahí, no todas pueden siempre trabajar con la misma, con el mismo tipo de consulta, o sea, con el mismo nombre de consulta, porque son diferentes tipos de consulta, ¿ve? Entonces, una específicamente estará trabajando para, de plano, para vérsele todos los datos. Y la otra consulta va a trabajar con función. Va a trabajar con función a lo que uno quiere ver, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que nosotros queremos ver, pues la idea no es botar todos los datos a la vista de todo, ¿no es cierto? Porque son bastantes. Entonces vamos como categorizando, vamos como seleccionando un tantico, o sea, depurando un poquito la consulta, ¿sí? Ahí voy a ese punto. Bueno. Entonces, frente a esto, vamos a crear otras consultas. Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho, ahí donde está, y decimos copiar. Y acá decimos clic derecho y le decimos pegar. Entonces, acá enumeramos la número de la 1, la número 2, ¿sí? Pues, aprovechando que ya tenemos prácticamente todo el entorno de la consulta montado, pues entonces simplemente creamos la 2. Creamos la 3. Creamos la 4. Bueno, yo pienso que por ahí está bien. Bueno, con 4, suficiente. Bien, entonces, la 1 tiene que ver con lo general. La 2 ya va otros puntos. La 3 otros puntos. Y la 4 otros puntos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces vamos así.
Vamos aquí a cerrar aquí esto un momentico. Entonces tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, con respecto a la 1, con respecto a la 1. Entonces, en la 1, que es la que tiene que ver con todo el dato de la persona, ¿sí? Con todo el dato de la persona. Entonces, construimos el escenario con función a esto. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. De los formularios que nosotros ya tenemos montados, que ya están prácticamente con el formato, con todas las cosas, entonces lo que hacemos es sacar una copia, sacamos una copia y después lo que hacemos es adaptarlo con las cosas que tenemos que exhibir con función a esta consulta. Bueno, entonces para eso vamos a pensar en un formulario, por ejemplo, vamos a pensar en FM, menú, persona, ahí está, ¿sí? FM, menú, persona. Vamos a tomar, por ejemplo, CS, este. Aquí, entonces, en este caso, le decimos un clic derecho, copiar a FM menú persona CS, clic derecho, pegar. Pongámosle un nombre a esto. Bueno, vamos a borrar todo esto. Le ponemos FMCS persona. FMCS persona. Entonces, acá le vamos a poner ETH1. FMCS persona ETH1. Y le vamos a aceptar. Bueno. Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, persona ETH1, dese cuenta que aquí aparece la consulta y el formulario. Este es el formulario que vamos a tratar. Entonces, a este formulario le hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. Bueno, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es transformar. Transformar. Entonces, acá donde dice menú personas. La consulta, en este caso, menú personas, le agregamos acá un ítem. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir aquí un poquito. Ahí. Esta etiqueta la vamos a abrir un poquito más. Puede ser ahí. La vamos a abrir. Ay, ahí. Entonces paramos acá. Hacemos un Shift Enter para crear una nueva línea. Entonces, menú personas. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, consulta, ficha individual, ¿sí? Bueno, acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto disminuyámoslo de tamaño por ahí a 14, puede ser. Ahí. Control Enter. Entonces aquí le ponemos equipo, talento humano. Recuerda que es Shift Enter, ¿no? Para que cree las líneas así de esta manera. Bueno, una vez que tenemos eso. Entonces, esto lo extendemos un poquito más a la derecha, puede ser por ahí. Bueno, este elemento como tal así lo vamos a eliminar porque pues no lo vamos a tener. Bueno, me espera un momentico. No lo eliminemos, no lo eliminemos. Más bien mandémoslo por allá, para la derecha. Mandémoslo para la derecha. Ahí está perfecto. Y en este punto que se encuentra aquí, vamos a cargar todos los elementos de la consulta. Bueno, todos los elementos de la consulta. Bueno, entonces acá la primera cosa es en qué formulario como tal, en diseño, en la hoja de propiedades, en datos, en el origen del registro, tenemos que cargar la consulta.
La consulta se llama CS Persona, ahí dice ETH1, ahí se puede apreciar. Persona ETH1, ahí dice CS Persona ETH1, listo, ahí está. Bueno, lo siguiente es que aquí en la entrada de datos le decimos que no, que permitir agregar le decimos que no. Ok. En la parte de formato aparece módulo personal, lo dejamos tal cual como está y todos los datos pertinentes los dejamos tal como están. ¿Sí? Todo como tal está ya listo. En otras ya pues está toda esa información. Ok. Bueno, entonces, punto ahí. Seguidamente, ¿qué vendría como primer elemento para retomar búsqueda? El cuadro combinado que corresponde a la persona. Entonces, nosotros podemos optar por hacer cosas, por ejemplo, como cargar una lista y en la lista ver todas las personas que tienen que ver con él. Con el equipo de talento humano. A la vista acá, todas las personas que tienen que ver con el equipo de talento humano. Bueno, entonces, si queremos eso, acá, por ejemplo, en este listado, menú consulta, acá vamos a optar por presentar otros tipos de consulta, ¿no? Entonces, lista, menú, otras consultas, podría ser. Y acá, un cuadro lista para poder ubicar las personas. Entonces, aquí espérate, vamos a hacer aquí, vamos a alargar esto un poquito más acá. Bueno, ahí está. Entonces, empezamos primero por crear un cuadro lista. Ahí. Entonces, nos tienen que salir tres opciones. ¿Ok? Y para eso, elegimos la tercera, que es la que nos permite direccionar la persona como tal. Entonces acá, básicamente, lo que queremos ver es el nombre de la persona. ¿Sí? El nombre de la persona, nada más. Bueno, ahí está. Estos son los nombres de las personas. Entonces acá le decimos siguiente y acá le decimos equipo. Talento humano. Y le damos finalizar. Bueno. Entonces, esto lo bajamos un poquito acá. Esto lo alineamos a la derecha. Luego lo alineamos a la izquierda. Luego lo ponemos acá con el tamaño de los dos elementos. Ya lo está. Ahora, entonces simplemente hacemos esto. Le vamos a dar los formatos respectivos. Entonces acá nos vamos para la ficha formato, nos vamos para la escobilla que permite copiar el formato y se lo aplicamos a este. Y este le hacemos la misma historia para este. Y ahí está. Volvemos otra vez acá y alineamos a la derecha. ¿Listo? Entonces ahí ya está. ¿Ok? Lo montamos acá. En este punto aquí, ahí. Entonces, acá, este es el primer ítem en el cual se visualizan los nombres de las personas. ¿De acuerdo? Los nombres de las personas. Bueno, entonces, una vez que se visualizan los nombres de las personas, entonces, acá, en esta parte, tendrán otros datos correspondientes a lo que pasa con esa persona. Entonces, esto implica que tenemos que bajar esto un poquito más acá, ¿sí? Bajarlo. Entonces, aquí en el diseño, en donde dice agregar campos existentes, entonces tenemos que de aquí visualizar el ID de la persona. Vamos a visualizar el nombre también, la fecha del registro, el NID, la cédula, la dirección, el correo electrónico. Bueno, esa sería una parte. Entonces, eso lo montamos acá. Ahí, para que salgan todos ellos. Listo, 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 listo. Bueno, ok. Entonces, vamos acá
a seleccionar esto así. Le decimos organizar, le decimos aquí apilado. Seguidamente, entonces cuadramos un momentico acá los elementos, pero entonces para poderlos cuadrar primero vamos a darle, para cuadrarlos vamos a darle primero un formato. Entonces formato acá y abrimos aquí en este punto y vamos a escoger el color respectivamente, puede ser este que está acá, color negro. Ahí y resaltamos. Aquí esta parte le ponemos el color negrito y ya. Bueno, entonces acá le vamos a poner ID persona. Acá le ponemos nombre. Acá fecha alta. Acá NIT. Acá celular, aquí dirección y acá email. Listo, guau, ya lo está. Bueno, entonces ahora acá seleccionamos esto, le quitamos el diseño a esto. Esto lo vamos a apretar un poquito acá, disminuir verticalmente. Bueno, yo creo que así está bien. Subimos esto un poquito acá. Lo mandamos a la izquierda, por ahí. Bueno, entonces este que es el nombre, entonces lo dejamos un poco más largo. Puede ser ahí. Fecha alta, NIT, cédula. Bueno, este NIT lo vamos a mandar un poquito más acá. La dirección va a ir en conjunto con el nombre igual en tamaño. Ahí. El email también. Ajustar al más ancho y listo. Bueno. Y después, bueno, entonces, esto acá, seleccionamos y lo subimos un poquito más ahí, está perfecto. Bueno, ¿qué otros elementos más necesitamos nosotros? Todo lo concerniente a la parte del contrato de la persona, ¿no es cierto? Contrato de la persona. Entonces, para el contrato de la persona, vamos acá al diseño. Entonces, acá vamos a crear un rectángulo. ¿Sí? O, bueno, otra cosa que también podríamos nosotros hacer en vez del triángulo, más bien, optemos por el triángulo. Otra cosa que podríamos hacer sería montar simplemente una pestaña, ¿sí? Una pestaña, acá. Un control ficha. Esta parte de acá. Quitamos esta parte de acá. La eliminamos esta parte que dice eliminar la página. Y esta parte de acá, en cuanto al formato. A ver, acá seleccionamos título, ahí le vamos a poner entonces datos, datos contratación, por ejemplo. Datos contratación. Datos contratación, ¿ok? Perfecto. Datos contratación. Entonces seleccionamos acá, formato. Ahí le ponemos este colorcito. Así, a ver. Diseño, hoja de propiedad. Vamos a ir aquí al color presionado. Vamos a tomar el color, este colorcito. Ahí está. Bueno, listo.
Cambiamos la forma, vamos a poner la pestañita así y vamos a hacerle aquí un contorno y vamos a bajarle la letra a 10 puntos y vamos a ponerla en negrita y resaltamos. Ok. Ahí está perfecto. Esto de acá lo alargamos. Puede ser ahí. Ahí está bien. Bueno, entonces en esta fichita que está acá, vamos a meter los otros controles, que son la clase de talento humano, la fecha del vínculo, fecha de cumpleaños, el tipo de contrato, la clase de pago, la remuneración, ¿sí? Ok, entonces estos elementos, dos, vamos a poner acá, primero clase, tipo de contrato, a ver, clase, aquí presionamos la tecla control para no tomar todo en secuencia, sino múltiplemente. Entonces, tipo de contrato, clase de pago y remuneración. ¿Listo? Y lanzamos estos elementos a la pestaña. ¿Listo? Ahí, a la pestañita. Y después, ¿qué hacemos? Entonces, acá en organizar, le decimos apilado. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Este elemento, como este, este y este, le vamos a dar respectivamente el formato. ¿Sí? Ahí, entonces, el color que vamos a utilizar acá va a ser un color, puede ser este, para distinguirlo. Y negreamos acá. Bueno. Entonces, acá. Entonces, clase ETH. O sea, se entiende que es talento humano, ¿no? Tipo. Tipo contrato. Clase pago. Y aquí, por ejemplo. Le vamos a poner valor remuneración. ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo le hago aquí un clic, ya queda automáticamente cuadrado. Bueno, retiramos el diseño y cuadramos un poquito más esta parte. Vamos a alargar esto un poco más. Ahí. Listo. Entonces, clase de talento humano, tipo de contrato, clase de pago y remuneración. Bueno, la remuneración como tal, vamos a ponerla con un formato, porque es moneda, entonces lo ponemos con alineación a la derecha. ¿Sí? En cuanto a los decimales, le quitamos los decimales. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Bueno, lo otro, todo esto lo seleccionamos y lo ponemos negrito. Listo. Ok. Si quisiéramos, pues esto también podríamos dejarlo alineado a la derecha como para que el diseño quede mejor. Bueno, entonces, esos son los elementos correspondientes a la parte de los datos de la contratación. Cerramos aquí. Ahí está, perfecto. Si queremos meter otra pestaña para de pronto ver otros datos, ¿no es cierto? Como entre ellos la fecha en que se vincula y su fecha de cumpleaños, pues simplemente creamos otra pestaña, ¿sí?
Pero entonces, como al crear la pestaña, entonces se va a topar con lo que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos este control ficha y lo bajamos un poquito más. Ahí puede estar. Esto de acá lo reducimos un poquito más. Ahí está bien. Y le agregamos otra pestaña. Entonces, acá hacemos un clic derecho y le decimos insertar la página. Entonces, a esta que está acá, le vamos a agregar la propiedad y en el título le ponemos otros datos. Y listo. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí está. Está esta. Entonces, en esta parte le agregamos los otros campos que nos faltan, que son la fecha del vínculo y la fecha de cumpleaños. ¿Ve? De esta manera, pues no nos queda los datos tan, digamos, tanta cosa, ¿no es cierto? Agotamos lo más que podemos en ver, digamos, las cosas un poco más pequeñas, no tan grandes, ¿no es cierto? Bueno, entonces en cuanto a aquí a esta parte, vamos y le decimos organizar, apilado. En ese momento, entonces, todo esto lo mandamos para la izquierda. Por ahí está bien. Ahí. Acá le ponemos fecha vínculo. ¿Sí? Fecha vínculo con la entidad. Con la entidad. Listo. Y acá, fecha cumpleaños. Cumpleaños. Listo. Fecha vinculada. Entonces, esto con esto. Formato. Abrimos acá. Elegimos este color. Le ponemos el color negro. Le resaltamos esto con esto. Le ponemos color negro. Bueno, listo. Entonces ya prácticamente la pestaña que dice datos contratación está y los otros datos ya están. De tal manera que cuando se elija la persona que está aquí en esta lista, pues inmediatamente nos va a mostrar toda la información pertinente al caso. Esta listica que está acá la podemos bajar un poquito más para que nos permita ver más personas. Por ejemplo, ahí. Por ahí está bien así. Bueno. Ok, entonces ya está ahí esa parte. Bueno. Cuadremos ahora esta parte de acá. Esto que está acá lo vamos a alargar un poco más a la derecha. Puede ser ahí. Para que quede centrado. Esta información que está acá la mandamos hacia la derecha un poco más para que quede centrado tanto de la izquierda como la derecha. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, la idea es que cuando ya tenemos esta información así, en el momento en que yo voy y busco, ¿sí? Busco datos del talento humano, pues en ese momento yo estoy viendo la información solamente de uno nomás, la información de uno nomás, ¿sí? Si yo voy a ver el del peluquero, es un solo peluquero. Si voy a ver, por ejemplo, veterinarios, es uno solo. Si voy a ver, por ejemplo, el administrador, es uno. Si voy a ver asistentes, es uno. Si voy a ver vendedores, vendedores, no. Voy a hablar, digamos, de otro tipo de talento humano. Por ejemplo, el cajero, uno. Así, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son las personas que estarían más en este punto repitiéndose? Por ejemplo, los veterinarios, ¿sí? Porque no tendríamos uno, sino tendríamos varios, por la cuestión de lo de la clínica. Y asistentes de veterinaria, ¿cuántos tendríamos? De pronto no uno, sino podríamos tener dos o tres,
¿Y cuántos peluqueros? De pronto no tendríamos uno, sino tendríamos varios, por ejemplo, tres. ¿Y cuántos paseadores podríamos tener? Podríamos tener tres, podríamos tener cuatro, ¿sí? Entonces, la intención es que cuando se trata de eso así, entonces uno dice, ah, pues yo necesito saber, por ejemplo, por la parte de la clase de talento humano, cuántas personas por talento humano yo tengo, ¿sí? Entonces, que me saque la lista, dependiendo de lo que yo elijo, me saca la lista de lo que yo quiero, ¿sí me explico? Entonces, sucede que cuando yo veo el talento, cuando yo veo el talento, y digo, acá el talento dice peluquero, ah, peluquero. Entonces, si yo tengo peluquero, peluquero tiene un dato, ¿no es cierto? Entonces, si yo entro en la consulta, por ejemplo, consultar por peluqueros, al darle un clic en peluquero, entonces, inmediatamente él lo que va a hacer es botarme la lista de todos los peluqueros, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en la lista yo vi que decía, este es veterinario, pero yo quiero saber cuántos más veterinarios hay. Entonces, en la lista del talento humano me va a mostrar todos los veterinarios. Y así por el estilo. Si, por ejemplo, yo toco, en el caso de la contratación, por ejemplo, toco, por ejemplo, el tipo de contrato. Me dice que la persona acá el contrato tiene, por ejemplo, por prestación de servicios o por la parte laboral. Entonces, acá, por la prestación de servicios, entonces él inmediatamente va a enrollar la consulta por todos los que están en prestación de servicios. ¿Quiénes son? O la parte laboral, ¿quiénes son? Cuando se trate del la clase de pago, ¿es por hora o es por labor o es por proyecto? Entonces me va a botar todos los que están por ese ítem. Por proyecto, por labor, por hora o por nómina. Y punto, no más. ¿Sí? Eso básicamente. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, el valor remuneración, pues aquí lo optaría por tomar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la parte en cuanto a las consultas. ¿Sí? Entonces, aquí por eso se llamaría listado, menú, otras consultas, por ejemplo. ¿Sí? Listado, menú, otras consultas. Entonces aquí como este es un poquito grande, entonces le hacemos lo siguiente. Vamos aquí al formato y le ponemos un poquito más pequeña la letra. Y acá, entonces en este punto, le decimos lista, menú, otras consultas. ¿Listo? Lista, menú, otras consultas. Y entonces ahí, sencillamente, acá hacemos un clic derecho y vamos entonces aquí a las propiedades y acá en la parte de datos. Entonces, ahí donde dice origen de la fila, vamos a cambiar todos esos aspectos, ¿sí? Eso que estamos hablando ahí. Entonces, dice la consulta iría entonces en función a qué. Vamos a borrar todo esto. Entonces, por ejemplo, clase de talento, ¿sí? Clase de talento. Dependiendo de lo que elegimos, ¿no es cierto? Clase de talento. Clase de talento. Sí, puede ser clase de talento. Por acá sería tipo contrato. Por ejemplo, acá sería clase pago. La fecha alta. Fecha alta al sistema y la fecha vínculo. Sería esas opciones. ¿Listo? Esas opciones por ahora. Bueno, esto aquí lo voy a quitar. ¿Correcto? Bueno, entonces acá vamos al diseño. Aquí vamos a guardar esta información.
Vamos al diseño. Vamos aquí donde dice ver código, porque obviamente pues hay código acá. Entonces esto lo dejamos así como está hasta ahí. Ok. Entonces la información de la lista 5, que es la que ahorita acabamos de tratar, eso va a cambiar, ¿sí? Eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque los términos que están acá estipulados pues ya cambiaron completamente. Entonces, mucha atención lo que vamos a hacer aquí. Vamos acá. Vamos a la hoja de propiedades. Vamos a los datos. Vamos aquí a los tres punticos de origen de la fila. Esta información que está acá la vamos a señalar. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla. Vamos aquí a eventos. Acá en este punto le decimos generador de código. Listo, ahí estamos. Entonces acá, en este punto que se encuentra aquí, borramos eso y pegamos. ¿Sí? Entonces acá simplemente lo que hacemos es esto. Escribimos case, comilla, final, comilla. ¿Listo? Acá, case, comilla, final, comilla. Aquí, inicio. Case, comilla doble, final, comilla doble. Bajamos. Case, comilla, final, comilla, bajamos. Case, comilla, final, comilla, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a cuadrar. Ay, espérate. Ok, entonces hemos preparado simplemente el escenario para después venir acá y simplemente poner el llamamiento de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos presente que hay clase de talento, tipo contrato, clase pago, fecha alta, fecha vínculos, ya tenemos trabajito ahí para hacer. Bueno, entonces ya está esa parte por acá, esto ya está cuadrado, cuando aquí llamemos la persona, ya está eso acá. Lo más curioso es que de pronto cuando nosotros veamos esta lista vamos a encontrar que hay nombres que están escritos en minúscula o en mayúscula. Y pues la idea es que se corrija el dato. Entonces, para que el dato se corrija, entonces mucha atención. Esta lista que está acá, cuando se le hace un clic en el evento, cuando se le hace un clic, ¿sí? Entonces es que refresque, ¿sí? Ahí está. Le decimos me.refresh. Ahí. Guardamos y salimos. ¿Sí? Pero otra cosa es que para que, bueno, eso pase, entonces el nombre como tal, acá, entonces cuando se le hace un clic, clic, por ejemplo, a este campo, ¿sí? Acá donde dice eventos, si yo le digo acá al hacer un clic, ¿sí? Ahí. Si yo le hago ahí al nombre un clic, o le digo clic, clic, mejor así, al darle doble clic, entonces, si el nombre está escrito en minúscula, que inmediatamente lo cambie. Entonces, ¿cómo sería eso ahí? Le decimos me.nombre, ahí, igual, ucase, abro paréntesis, me punto nombre punto value y cierro paréntesis. Es decir, cuando yo le doy a esa expresión clic, clic, inmediatamente se convierte en mayúscula. ¿Listo? Bueno. Y cuando le doy clic a la lista, entonces inmediatamente se transforma. Bueno, ¿qué otro punto más en así como importante dentro de esto? Bueno, el botón para cerrar, el botón para qué más sería acá. El ID de persona. Bueno, por ejemplo, el ID de persona, este dato que solamente quede exhibible, mas no se pueda modificar. La fecha de alta.
que se pueda visualizar, pero no se pueda modificar. El NIT, lo mismo, el celular también, la dirección también, el email también. ¿Sí? Todos esos elementos, o sea, todo esto, junto con esto, son los que no se pueden modificar. Entonces, como queremos que la gente no los modifique, entonces vamos y los seleccionamos y en la hoja de propiedades, en donde dice dato, donde dice habilitado, dice un sí, ¿no es cierto? Entonces le ponemos un no. El ponerle un no significa que esos datos. Ah, espera, un momentico. Démosle control Z acá. A ver. Me va a tocar hacerlo individualmente. ¿Sí? Ahí donde dice bloqueado, le decimos sí. ¿Sí? Este también le decimos un sí. Este le decimos también un sí. Yo pretendía hacerlo pues a nivel general, pero no se puede hacer de otra manera. El celular acá, ahí, le decimos acá sí. La dirección, le decimos ahí sí. Y el email, le decimos ahí también sí. ¿Por qué debe ser así? Porque debemos entender que cuando hacemos cambios, para eso existe la ventana emergente de actualizar. Y no tiene por qué ser en actualizar, no tiene por qué ser en consultar. De pronto en consulta el nombre como tal, pero de ahí nada más. ¿Listo? Bueno, en el contrato como tal, ahí donde están, bueno, eso los dejamos así quieticos como van. Bueno. Guardamos la información. Guardamos la información acá. Y vamos ahora, entonces, esta parte que se encuentra aquí la vamos a conectar. ¿Sí? ¿En dónde la vamos a conectar? En la parte que tiene que ver con la consulta. Cuando decimos consultar equipo talento humano, ¿sí? Entonces, ¿este cómo se llama? FMCS Personas ETH1. Vamos a cerrar acá. Entonces, en ese momento necesitamos llamar a FM menú personas CS. Hacemos acá un clic derecho, vista diseño. Tomamos el elemento acá, hoja de propiedades. Vamos a eventos aquí. Entonces ahí conectamos. Entonces aquí, espérate un momentico. Vamos aquí a datos. Ahí. Seleccionamos todo esto, copiamos, control C, listo, y ahora vamos a los eventos y ahí simplemente vamos a pegar. Entonces esto que está acá se borra, pegamos, ahí entonces le ponemos case, comilla, final, comilla, ¿sí? Acá, case, comilla, final, comilla. Acá le ponemos case, comilla, final, comilla. Acá, case, comilla, final, comilla. Bueno, eso es para ayudar a hacer las cosas más rapidito. Bueno, listo, ok. Ahí. Entonces, en el equipo de talento humano, le decimos docmd.openfor, entre comillas le decimos FM, CF, FMCS, persona, ¿no? Persona ETH1, y cierra comillas, ¿no? Así sería en este caso. Ahí. Y aquí yo en este momento le digo persona ETH1, ahí, CS, persona ETH, FMCS, persona ETH1, al F11, ahí está. FMCS, persona ETH1, listo, ahí está. Bueno, entonces guardamos la información, salimos de acá, salimos de acá, clic derecho. Guardar, clic derecho, cerrar. Entonces ahora, pues vamos a probar. Vamos a salir de acá.
y vamos a entrar a Get Project. Listo, entonces realizar una labor, buscamos a Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, enter, otra vez enter, entonces vamos a personas, vamos a consultar, vamos al equipo de talento humano, entonces ahí está. Entonces en este caso, por ejemplo, digamos ahí está la persona, aquí está. Si en ese momento yo entro a otra persona, ¿sí? Y le entré, por ejemplo, con el nombre, digamos, estaba en minúscula, ¿sí? Entonces, el hecho es que cuando uno se para acá, ¿sí? Dese cuenta que ahí dice Jaramillo Santos Aníbal. Le digo clic, clic, dese cuenta que ya automáticamente el nombre cambió. Cuando yo lo hago aquí un clic, también va a refrescar, ¿sí? Por ejemplo, acá, este sí estaba anotado en mayúscula, pero dese cuenta que Jaramillo estaba escrito en minúscula. Cuando le di aquí clic, clic, automáticamente cambió. Este dato para nada se puede alterar. Ahí yo le lo señalé y le intenté borrar, pero no se dejó. ¿Sí? No se puede alterar, ¿por qué? Porque simplemente está bloqueado, y mientras está bloqueado, pues no se puede cambiar ninguna información, ¿de acuerdo? Por otro lado está, digamos, por ejemplo, tenemos aquí, está el gerente laboral, el nómina tal, y los otros datos, ¿no? Como tal. Al poner aquí, por ejemplo, a este, ¿sí? Ahí vemos que tiene toda la información correspondiente. Los que se encuentran acá, por un momento determinado no los vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, clase ETH tiene un valor predeterminado, tiene un valor acá presente. Entonces, el detalle es que si yo entrara acá en la clase de talento, ¿no es cierto? Pues él rápidamente entraría a buscar todos los que son peluqueros, porque aquí está eligiendo el peluquero. Pero, por ejemplo, si yo parara acá, pues buscaría a todos los gerentes, que de hecho me va a votar solamente uno, ¿no? Y así por el estilo. Bueno, pero, por ejemplo, en la parte laboral también puede suceder que, por ejemplo, en este caso acá, en la parte laboral dice tipo de servicios. Entonces, si digo tipo de contrato, entonces me va a buscar todos los que están por prestación de servicios. En la clase de pago, entonces, si aquí hice labor y yo le digo acá clase de pago, pues me va a mostrar todos los que son por labor o por hora o por nómina o por proyecto, ¿sí? Y punto. La fecha de alta, entonces ahí sí abrimos un set para escribir la fecha de alta, o sea, de tal fecha a tal fecha, y la fecha de vínculo de tal fecha a tal fecha. Es decir, que la idea es que cuando aquí se le dé un clic, él bote una consulta con función a lo que tomó en lectura aquí. En el tipo de contrato, bota una consulta con función a lo que tomó aquí. En la clase de pago, también bota una consulta con función a lo que encontró aquí. Y en la fecha alta y en la fecha de vínculo, se abre una ventanita específica donde uno anota, digamos, el caso de la fecha alta y la fecha de vínculo. Aunque claro está que cuando yo quisiera manejar la fecha alta y la fecha de vínculo, pues también puedo aprovechar el espacio bastante en función a qué. Podría aprovechar este espacio pequeño que tengo acá y ahí simplemente poner un cuadro pequeño donde diga fecha inicial, fecha final. Y entonces, cuando yo elijo fecha alta, entonces se prendería el botón de la fecha de inicio para ubicarme, ¿no? Podríamos hacerlo así, ¿no? Y si fuera la fecha del vínculo, pues también de pronto se tendría presente esa parte. Podríamos hacerlo de esa manera. Podríamos hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero siempre tenemos en cuenta una cosa muy importante, es que se crean consultas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, mire que, por ejemplo, para la clase de talento, pues tiene que haber una consulta. Para el tipo de contrato, otra consulta. Para la clase de pago, otra consulta. Para la fecha alta, otra consulta. Y para la fecha del vínculo, otra consulta. ¿Ve? Siempre que nosotros vayamos a hacer algo, ¿sí? Con función a lo que estamos eligiendo, entonces él inmediatamente hará respectivamente lo que se quiere hacer, ¿sí? Así que en este caso, como yo estoy tomando esta lista, dependiendo de la lista, lo que elija,
él inmediatamente emitirá la cosa. Si en esta lista, por ejemplo, dice clase de talento, pues él tendrá que llevarnos a una ventana emergente donde solamente muestra eso. Si es tipo de contrato, igual. Si es clase de pago, igual. Si es fecha alta, igual. Y si es fecha de vínculo, igual. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es la forma como dentro de un formulario podemos hacer cualquier cantidad de tareas, ¿no es cierto? Y no tenemos que estar construyendo más y más y más formularios. Entonces lo volvemos más chiquito. Pero entonces el formulario como tal tiene mucho tratamiento, tiene mucha tarea que hacer, mucha cosita que metérsele ahí. Pero es interesante porque igual cuando el código se cierra, una persona intenta modificar el formulario y en el formulario está concentrado casi todo y se cierra el código, pues quedó anulado porque no puede hacer mucho. Es decir, siempre se tendrá que requerir del desarrollador o del programador. Pues precisamente uno busca es eso, ¿no? Como buscar, como marcar un casamiento de tal manera que pues usted netamente siempre considere tener el contrato, digamos, la permanencia, digámoslo así. Porque hoy por hoy, pues uno hace las cosas, ¿no es cierto? Y hay muchas veces que la gente ya desecha y dice, ay, no, ese fulano no lo volvemos a buscar, ¿sí? Pero también, usted también tiene que aquí apoyarse en tener una buena virtud. Y el valor, que es muy importante esas dos cosas, porque si usted no tiene ni lo uno ni lo otro, pues la verdad, eso no le sirve a usted de nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí esta parte todavía le faltan más cositas, pero no me voy a alargar más allá y lo voy a dejar para el próximo video. Entonces en este video, que es el 48, ya esta parte termina. Yo voy a cerrar acá, ahí termina. Y los invito al próximo video para que estén atentos de esa entrega. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, se despide de ustedes, les da las gracias y queda agradecida con que ustedes me puedan aportar un comentario, me puedan aportar un like. Es importante el like, que lo puedan aportar. Y pues como siempre, en este video yo aprovecho en un minutico pues decirle a ustedes que estoy aquí disponible para prestarles la asesoría, la asistencia, la orientación, para poder desarrollar, para poder planificar, para poder construir, para poder mejorar, ¿sí? Y ayudarles en sus proyectos que tengan en ese momento ya emprendiendo o estén por emprender. Si son funcionarios, estoy aquí lista. Si son propietarios, también. Si son administradores, también. Entonces, mis servicios no son tan costosos. Cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto yo la aclararé a través de un correo electrónico. Cuando ustedes se contacten conmigo, a vuelta yo les diré todos los detalles que usted necesita saber para empezar el proceso. Muchas gracias y hasta pronto.